El ayuntamiento adjudica el servicio de recogida de animales abandonados. Se presenta el tercer cadalso en concert que se podrá disfrutar el próximo jueves. Canal San Roque Radio Televisión Municipal arrasa en Semana Santa con máximos históricos en datos de visitas y horas de emisión. Fallada la decimoséptima edición del Certamen de Relatos Cortos Letras del Sur. La procesión magna del Viernes Santo llena de fervor y público las calles de San Roque. Guadiaro también vivió el viernes su procesión del Santo Entierro. Bienvenidos a este tiempo informativo en este lunes 21 de abril. Retomamos estos tiempos informativos en Canal San Roque Televisión Municipal. Les hablamos en un principio de la delegación de Turismo dirigida por la teniente de alcalde delegada de Turismo Dolores Marchena, que ha recibido a una periodista. India y a cuatro periodistas polacos que han viajado a la ciudad para cubrir la Semana Santa de San Roque, declarada de interés turístico nacional de Andalucía. Han conocido las procesiones del Jueves Santo, con el Santo Encuentro y la procesión Magna del Viernes Santo. Los periodistas extranjeros han valorado muy positivamente en general toda la oferta de San Roque y van a escribir una serie de reportajes diferentes para los medios de sus respectivos países. También han agradecido enormemente todo el esfuerzo de la Delegación de Turismo y las empresas colaboradoras. Esta información se la ampliaremos en nuestro, tiempo, en nuestro próximo tiempo informativo. Ahora les hablamos también del ayuntamiento que ha adjudicado el servicio de recogida y transporte de animales abandonados y perdidos a una empresa especializada en la materia. El contrato tiene cuatro años de vigencia y se eleva a casi 17.000 euros con el IVA incluido. En noviembre del año pasado se contactó con empresas especializadas para informarles sobre la pretensión del ayuntamiento de contratar este servicio, así como del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas. La empresa Control Zoosanitario SL, el antiguo El Refugio, contestó positivamente y se le solicitó desde el consistorio que enviara la documentación necesaria para formalizar el contrato. El precio de este contrato es de un importe anual de 14.000 euros más. ...otros 2.940 correspondientes al IVA. El servicio comprende la recogida, transporte, guarda, cesión a terceros y, en último caso, el sacrificio de animales abandonados o perdidos, animales entregados por sus propietarios, los animales carentes de garantías sanitarias de domicilio, locales o espacios particulares previa autorización de la autoridad competente, los animales muertos en la vía pública, incluidas las especies marinas en zona de playas, todos los animales cuya recogida o custodia sea ordenada por la autoridad competente. El alcalde. De Juan Carlos Ruiz Boix ha señalado al respecto que desde comienzos del mandato han intentado encontrar la fórmula más adecuada para que se llevara a cabo este servicio en el municipio. Ya en enero de 2012, y a través del Grupo Socialista, la Mancomunidad de Municipios presentaron una moción para que este ente supramunicipal se encargara de esta tarea para toda la comarca. También entablaron conversaciones con colectivos de protección de animales, pero no consiguieron los frutos necesarios y ahora sí, adjudicándola a una empresa con experiencia acreditada en esta labor, con lo que se garantiza que esta tarea se realizará de la mejor manera para evitar el sufrimiento innecesario de los animales y para conseguir el mayor número posible de adopciones. La teniente de alcalde delegada de contratación, Dolores Marchena, ha manifestado que han sido necesarias numerosas gestiones para culminar este contrato desde antes de que asumiera la delegación. Pero lo importante es que han conseguido el objetivo y está segura de que la empresa judicataria lo hará lo mejor posible. La concejal hizo un llamamiento a todos los ciudadanos que se planteen tener una mascota antes de comprar un perro o un gato, deberían pasarse por los refugios de animales abandonados, en los que encontrarán candidatos estupendos y adecuados a sus necesidades. Además de la satisfacción de evitar el sacrificio de un animal, tendrán la recompensa del amor y la fidelidad que solo las mascotas rescatadas saben dar a sus dueños. Entre las condiciones requeridas a la empresa adjudicataria, se encuentra que la recogida de animales debe realizarse la personal capacitado a fin de no causar daños, sufrimientos o estrés innecesarios a los animales. Para ello también se les requieren los vehículos e instalaciones adecuadas. En el caso de animales perdidos, se notificará esta circunstancia al propietario, el cual dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo, transcurrido el cual se considerará que el animal ha sido abandonado. Estos animales abandonados o perdidos permanecerán en el centro de recogida un mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso, sacrificados. La tercera edición de Cadalso en Concert, en filas, su recta final. Así, en la jornada de este lunes se ha presentado esta experiencia de música y baile protagonizada por los alumnos del Instituto José Cadalso quienes eh, no solo suben al escenario, sino que también trabajan en los aspectos técnicos y de organización. El jueves 24 se llevarán a cabo dos funciones. La primera, a las 12 horas, dirigida a los estudiantes, y una función general, a las 19 horas, con entradas, donaciones al precio de un euro para engrosar un fondo solidario para el mismo centro. La Delegación Municipal de Cultura, que dirige Dolores Marchena, ha sido la gran impulsora de esta actividad en estos tres años consecutivos. Los trabajadores de este departamento enseñan y colaboran con los alumnos para dejarles las riendas del espectáculo el Día de las Funciones. Cada el swing concert ha servido de modelo a otros conciertos realizados con posterioridad por dos institutos locales, el IES Castilla del Pino y el IES Mar del Sur de Taraguilla. La Teniente de Alcalde Delegada de Educación, Mercedes Sánchez, ha participado en la rueda de prensa de presentación en sustitución de Marchena, quien no pudo asistir a la misma. Junto a Sánchez se encontraban algunos de los estudiantes encargados de tareas de comunicación y marketing, así como el que realizó el cartel. Cada uno de los alumnos que participaron en la presentación fue explicando distintos detalles del espectáculo. Así comentaron que los objetivos fundamentales de cada el swing concert son expresarle mediante la interpretación musical, la danza, la dramatización, valorar y disfrutar de la música en todas sus variedades, valorar el esfuerzo que los intérpretes y los autores realizan y cohesionar a la comunidad escolar. También señalaron que para seleccionar las distintas actuaciones se realizó un casting previo. Finalmente se agradeció a la Delegación de Cultura por su idea e implicación y a las empresas municipales Multimedia y Emadesa por su colaboración y se lanzó la invitación para disfrutar del espectáculo por un precio simbólico. El en concert consiste en un evento en el que alumnos del Instituto José Cadalso muestran su habilidad artística. Participantes del instituto se presentan en un casting en el que muestran sus habilidades artísticas. Los alumnos seleccionados participan en el evento que cumple el próximo día, el próximo jueves, día 24 de abril, su tercera edición, y a la que no solo asisten como espectadores del, alumnos del instituto y público que paga su entrada. Otro instituto, después de esta iniciativa propuesta por el Carlsin Concert, también han realizado pues, esta actividad, pero eh, con sus alumnos. Eh, los institutos son el Castilla del Pino y este año el Mar, el Mar del Sur de Taraguilla. Eh, por ello, el Carlsin Concert es un evento modelo en el cual no solo sirve para que los alumnos muestren. Eh, su habilidades artística, sino que también todas las actividades técnicas y de comunicación son realizadas por alumnos, ya que la idea principal del evento es enseñar a un grupo de alumnos cómo funciona un teatro. También hay otros objetivos que son tan, menos relevantes, pero aún así tienen su parte de relevancia, que son expresar mediante la interpretación musical, la danza y la dramatización, etc. Valorar y disfrutar de la, de la música en toda su variedad. Valorar el esfuerzo que, que los intérpretes y los autores realizan y a través de compartir una jornada musical otorgar elementos de cara a la cohesión de la comunidad escolar. es un concierto didáctico en el que participan los, los alumnos del propio centro. Eh, aparte de los artistas, los propios artistas también tenemos la parte de los técnicos que se dividen en técnicos de sonido, los técnicos de iluminación y regiduría, eh, que son les enseñan los propios técnicos del teatro, que por ejemplo en sonido está Juan Herrera, en luces Juan Mena y en regiduría Álvaro Mena. Y en los de sonido eh, se les enseñan eh, cómo colocar un micro, por dónde va la señal, cómo funciona una mesa de, de sonido. Y se imparten dos clases teóricas y una clase práctica en, en todas las partes y en los técnicos de luces se les enseñan cómo colocar enchufar y programar la mesa de luces para que, eh, para que funcione un foco bien también para hacer juego con los focos y por dónde va su cableado cómo funciona también una mesa de luces eh, y luego en la hora del cabal sin Concert, pues ellos son todos los que ponen los que se encargan de alumbrar a, a todas las actuaciones y los regidores se encargan de mantener eh, a los técnicos de sonido y a los técnicos de iluminación para que no se salgan de la línea y también para que dar paso a los artistas, que decirle cuando, cuando tienen su actuación y demás. Y luego eh, también están por la parte de atrás están el grupo de marketing y comunicación que se encargan de las redes sociales y si hay alguna entrevista que tengan que hacer, pues también la hacen ellos. Eh, sesiones va a haber dos. Eh, la primera va a ser solo para el alumnado, va a ser a las 12 horas el día jueves 24 de abril. Y otra a las 7 de la tarde, que va a estar abierta al público. Eh, en modalidades va a haber baile e interpretación. Y en, en baile tenemos eh, ocho actuaciones que incluyen estilos como pop, funky o flamenco. Y en interpretación pues son doce y tenemos algunas con música popular y otras clásicas. Y el Fondo Solidario a, del Alumnado ha surgido este año como iniciativa para ayudar a, a alumnos a, a pagar material, las actividades escolares que no puedan por motivos económicos. Quiero dar gracias al Instituto José Cadalso por haberme elegido una vez más para confeccionar el cartel de esta nueva edición. Bueno, el cartel de este año lo decidí hacerlo un tanto diferente al del año pasado, que me decanté el año pasado por el movimiento, por el baile... Este año lo he decidido relacionarlo con la música, en concreto con la que a mí me gusta, la música pop. Este ya es el segundo año que me eligen como autor del cartel. Esperemos que os guste, ahora solo me queda poderme a trabajar para el cartel del año que viene, que espero que me vuelvan a elegir. Bueno, y para finalizar, nos gustaría invitaros a todos a que asistáis a la función, que tendrá lugar, como mi compañero ha dicho, este jueves a las 7 de la tarde en el Teatro Juan Luis Galiardo. Las entradas constarán un euro, que es un precio simbólico para el fondo solidario, y se venderán tanto en los recreos del instituto como eh, esa misma tarde, a partir de las cinco, en las taquillas del teatro. Y, por último, darle las gracias al Teatro Juan Luis Galiardo, a las delegaciones de Cultura y e Educación, a Multimedia San Roque, a Lampa, a la Policía Local y a los otros departamentos municipales que han estado involucrados en este gran proyecto. La responsable de educación destacó la importancia de este tipo de actividades por su aspecto de formación y va a resultar para ellos una actividad muy completa, destacó de aprendizaje en ambos sentidos. También resaltó Sánchez que su gesto es digno de remarcar. Eh, señalar la importancia de este tipo de actividades que parten de, de esta delegación por, por todos los aspectos, ¿no? Yo creo que ninguno se queda atrás. Por el aspecto de la formación. Porque gracias a esta actividad vais a aprender mucho de vosotros, como son las bambalinas de los teatros. Vais a aprender, gracias y de la mano del personal técnico del teatro, pues vais a aprender sobre las luces, sobre el sonido, sobre. Bueno la parte de, de tramoyista, imagino que también la parte de marketing, que es importante también ¿no? para, para difundirlo. Luego es una actividad muy completa a todos los niveles, a nivel formativo, a nivel educativo, porque además tenéis mucho que enseñaros a nosotros cuando os ponéis ahí en un teatro con ese mérito que, que tiene el ponerse en un escenario delante y detrás ¿eh? para demostrar. Lo que sabéis hacer, lo que sois capaz de hacer. Y bueno, unos digamos quedando a la cara y otros detrás, ¿no? Igual, tanto monta, monta tanto, ¿no? Los que estáis detrás del escenario haciendo posible también este tipo de eventos. Muy importante y no quiero olvidar que detrás de todo esto también hay un aspecto solidario, un aspecto de recaudación. Y este aspecto en los tiempos que corren es importante remarcarlo. Y que parte de vosotros. Que, que sois muy sensibles al respecto y que, bueno, independientemente al fondo, a quien vaya dirigido, sé que es un fondo social de, del propio instituto, siempre un gesto digno de, de remarcar. Habrá ocho actuaciones de baile, pop, funky y flamenco, y doce de interpretación musical popular y clásica. Además de los alumnos que actuarán sobre el escenario, otros reciben dos clases teóricas y una práctica sobre la labor de los técnicos de sonido, técnicos de iluminación y encargados de regiduría. La idea es que con la supervisión del personal de cultura se encarguen de estos aspectos durante las funciones. Además un grupo se ha encargado del marketing y la comunicación, divulgando el espectáculo en las redes sociales y participando en entrevistas en los medios. En cuanto al fondo solidario explicaron que con la se pretende ayudar a los alumnos que tienen dificultades económicas para adquirir material escolar y libros. Las entradas pueden adquirirse en el recreo del instituto y a partir de las 5 de la tarde del jueves en la misma taquilla del teatro. Canal San Roque Radio Televisión Municipal ha arrasado este año en Semana Santa con máximos históricos en datos, tanto en lo referente a visitas como en cuanto a horas de emisión. Se han subido a los perfiles de Multimedia San Roque en Facebook y en Ciudad San Roque en Twitter un total de 2.523 fotos de la Semana Santa y sus diferentes actos. Las publicaciones de Multimedia en las redes sociales han tenido una gran relevancia, siendo visionadas 72.545 veces. Canal San Roque RTVM y Multimedia San Roque han producido en directo un total de 31 horas en directo de la Semana Santa de San Roque y sus distintas barriadas. Solo el Viernes Santo, la televisión municipal realizó una programación de 10 horas en directo con la magna. Canal San Roque y Multimedia San Roque han producido además 29 horas de programación especial sobre la Semana Santa con su edición de Con Olor a Incienso, por cuyo programa han pasado todas las hermandades y cofradías de la ciudad y sus barriadas, además de realizar 35 vídeos para la web sanroque.es. También han sido emitidos los distintos pregones de la ciudad. Además, se han publicado desde Multimedia San Roque a través de su gabinete de prensa y en la web municipal sanroque.es un total de 54 notas de prensa relativas a la Semana Santa 2014. Por otra parte, la radio y televisión de San Roque han sido los canales más seguidos por los ciudadanos para vivir la Semana Mayor, con picos de casi mil espectadores en la televisión en directo en Internet, en multimedia sanroque.com y a través de la 89.6fm. Además, el canal que tiene Canal San Roque en YouTube tiene en la actualidad 8.117 vídeos subidos, con un total de 451.148 visitas. Los vídeos son visitados por un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Un 90% de los vídeos son visitados desde el canal de YouTube y un 10% desde otras webs. Las descargas desde móviles crecen nuevamente hasta un 37% y en los últimos 7 días se han producido más de 4.200 descargas. Hay que recordar que en el acceso que tiene Canal San Roque en YouTube se pueden descargar todos los vídeos de la Semana Santa en San Roque y Barriadas, de las distintas salidas procesionales, todos los actos, además de la programación que a tal efecto ha dispuesto la Radio Televisión Municipal de San Roque como el espacio con olor a incienso. Tanto el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, como el teniente de alcalde de medios de comunicación, José Vera, han mostrado su satisfacción y han coincidido en señalar la importancia que tienen estos datos que han afianzan en la labor de los medios municipales garantizando un buen servicio a los ciudadanos de San Roque. Hagamos ahora una pausa, nos vamos a la publicidad y seguimos con más noticias. Un fallo mecánico en el motor número uno de la central eléctrica de Waterport provocó alrededor de las dos de la tarde de este domingo una fuerte explosión y un incendio que obligó a cortar el suministro de energía en Gibraltar durante varias horas. A partir de la media tarde una vez que ya no hubo peligro para las personas que trabajaron en la estación, los técnicos fueron devolviendo paulatinamente el suministro a todos los barrios de Gibraltar. Nadie resultó herido y no hubo que evacuar a los vecinos. Eso sí, la columna de humo de que provocó el fuego propició que la policía recomendara a los residentes en la zona de North Mole que permanecieran en sus casas y cerraran las ventanas para evitar intoxicaciones. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores UATEA señala a Algeciras como uno de los 10 municipios de más de 40.000 habitantes con mayor crecimiento en número de autónomos en el primer trimestre del año. Por contra, la línea es uno de las cinco poblaciones andaluzas que han perdido trabajadores autónomos en este primer trimestre, según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social por grandes municipios publicados por el Ministerio de Empleo y correspondientes al mes de marzo. La ciudad cabecera de la comarca es la cuarta andaluza por detrás de los municipios malagueños de Mijas, Benalmadena y Estepona. Los dos astados de Gavira, protagonistas de la 34 edición del Toro Envolado de los Barrios, dejaron este domingo sendos encierros limpios, sin heridos, pese a que la lluvia intensa a ratos hacía temer la posibilidad de resbalones tanto de los morlacos como de los corredores. Afortunadamente no fue así, salvo un par de revolcones que provocaron contusiones menores, la festividad para conmemorar el Domingo de Resurrección en la villa estuvo marcada por el buen ambiente, pese a lo desapacible del tiempo. Solo una persona fue Trasladada al hospital tras sufrir una contusión en el codo, más de cara a un examen en profundidad que por las heridas en sí. El diputado socialista por Cádiz, Francisco González Cabaña, reprochó al Partido Popular la falta de avances en el proyecto de acceso al puerto de Tarifa, recordando que hace un año el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, y el alcalde de la localidad, Juan Andrés Gil, también del Partido Popular, prometieron celeridad de las obras tras reunirse con el secretario de Estado de Infraestructuras. Cabaña también censuró el mínimo nivel de inversiones a tenor de una respuesta parlamentaria, según Cabaña, de 1.480.000 euros consignados en los presupuestos generales del Estado de 2013, el Gobierno tiene constancia de 3.000 euros en obras certificadas a 21 de octubre de 2013. Continuamos en Canal San Roque Televisión, les hablamos ahora de la romería, ya saben ustedes que es este próximo fin de semana. Pues, las personas que estén interesadas en acampar el fin de semana próximo en el Pinar del Rey, coincidiendo con la celebración de esta romería de San Roque, tienen hasta el próximo jueves para solicitar el permiso pertinente en el Departamento Municipal de Medio Ambiente. El teniente de alcalde delegado de Fiestas, José Antonio Rojas, ha señalado que por parte del ayuntamiento se están realizando todos los, los preparativos necesarios en aspectos como seguridad y limpieza. Este mismo martes tiene lugar una reunión. De coordinación. Y también este martes, día 22, continúan. Los martes de poesía en esta ocasión se van hacia la barriada de Taraguilla y es una iniciativa, ya saben ustedes, de la Delegación de Cultura que lleva a cabo la Unión Nacional de Escritores. El acto dará comienzo a las 19 horas en la alcaldía de esta barriada, en Taraguilla. Las dos escritoras que participan el 18 de marzo en el martes de poesía en Taraguilla son Luisa Silva y la delegada de la Unión Nacional de Escritores, Nuria Ruiz, a las que se sumarán las tenientes de alcalde de cultura Dolores Marchena y la de bibliotecas Pilar Núñez. Dolores Marchena señaló que es un placer poder continuar esta serie de encuentros con mujeres escritoras de la Unión Nacional de Escritores que van a trasladar la poesía y los relatos a todos los rincones del municipio. Ya lo saben, mañana martes será en Taraguilla. Seguimos el jurado certamen literario de relatos cortos, Letras del Sur, que este año celebra su decimoséptima edición, ha hecho público el fallo que otorga los premios a la categoría juvenil y en dos de las tres categorías de infantil, ya que la correspondiente a alumnos de primero y segundo de secundaria ha quedado desierto. La teniente de alcalde de bibliotecas, Pilar Núñez, ha señalado que Letras del Sur ha vuelto a orientarse por cuarto año consecutivo a los escolares del municipio y creadores jóvenes de toda España. Se trata de una iniciativa de la red de bibliotecas y de la delegación de juventud y cuenta con el patrocinio de la empresa CEPSA. La decimoséptima edición del certamen de relatos cortos, Letras del Sur, está pensado para alumnos de los centros educativos sanroqueños y jóvenes escritores de toda España. Letras del Sur culmina cada año durante la la celebración del día del libro cuando se presenta el volumen que recoge los relatos premiados que se leen en un acto público y se entregan los galardones. El primer premio de la categoría juvenil ha sido para la obra Libreto de Paula Díaz Altozano. El premio es un vale para la compra de libros por un importe de 200 euros. El primer premio de la categoría infantil en la modalidad de alumnos de quinto y sexto de primaria ha recaído en Nos Mudamos a San Roque de Gonzalo Moreno Palma, quedando como finalistas El extraño caso de los comelibros de Francisco Vargas Umbría, Agujeros del pasado de Iván Rojas Díaz, La magia de los dibujos de Malena Gallardo Cortés y La magia llegó de María Bacatizón. Y un viaje muy especial de Clara Delgado Gil. En la modalidad de alumnos de primero y segundo de secundaria, el premio ha quedado desierto. Por último, el premio de la categoría infantil en la modalidad de alumnos de tercero y cuarto de secundaria ha sido para El Diario Secreto de mi abuela de Ismael Recaño Sánchez y Patinaje sobre hielo de Ana María Ríos Canto. Los premios son, en la categoría infantil, para alumnos de quinto y sexto de primaria, un vale para la compra de libros por un importe de 100 euros. Para los alumnos de primero y segundo de secundaria, un vale para la compra de libros por un importe de 150 euros. Para los alumnos de tercero y cuarto de secundaria, un vale para la compra de libros por un importe de 175 euros. El plazo de presentación de trabajos finalizó el 10 de enero de 2014 y los relatos premiados han sido publicados en un volumen que se leerá durante la celebración del Día del Libro el próximo miércoles. 20 23 de abril. El jurado estaba compuesto por Pilar Núñez de Sola, teniente de alcalde de bibliotecas como presidenta, y los vocales Ana Puertas, José Antonio Corral, César Aldana y Adriana Pérez actuando como secretario a Arturo Ruiz Quintero. Durante la tarde y noche del Viernes Santo, San Roque ha vivido la procesión magna del Santo Entierro en el punto álgido de la Semana Santa local. El buen tiempo ha acompañado y ha asistido numeroso público. Las distintas hermandades y cofradías de la Semana de Pasión han portado sus imágenes por las calles del casco, algunas de ellas tallas de gran antigüedad que ya se veneraban en Gibraltar antes de la caída del peñón y del traslado de sus habitantes a lo que ahora es San Roque. Guadiaro también ha vivido durante este Viernes Santo la procesión del santo entierro de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de los Dolores. Declarada como de interés turístico nacional de Andalucía, la procesión magna es una de las más destacables muestras de fervor de la provincia de Cádiz, que sirve de punto de encuentro para muchos sanroqueños que viven fuera de la ciudad. También es un foco de atracción de turistas españoles y extranjeros que disfrutan de un gran espectáculo y de la intensidad y solemnidad con las que se vive este día en San Roque. Desde la parroquia Santa María la Coronada, a las 5 de la tarde, dio comienzo la procesión magna del Santo Entierro con el itinerario. Siguiente plaza de la iglesia, San Felipe, plaza de Andalucía, Alameda Alfonso 11, avenida del ejército, Mercedes Huertas, plaza de Andalucía, Terrero Monesterio, General Laci, Almoraima, San Felipe, plaza de la iglesia y entrada en el templo. En esta magna procesión han tomado parte las siguientes hermandades y cofradías: Escuadrón de Romanos a caballo, Venerable Cofradía de Nuestro Padre, la oración en el huerto y Nuestra Señora del Mayor Dolor venerable cofradía de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado Medina Celi y Nuestra Señora de la Merced, venerable hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, venerable cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, venerable cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, antiquísima y venerable hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en el Calvario, venerable hermandad y cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, y venerable la cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Cada cofradía ha procesionado con una cadencia de 15 minutos desde la primera salida en todos los puntos de paso. Por otra parte, y un año más, el Ayuntamiento de San Roque ha invitado a varias personas de la tercera edad a disfrutar de la procesión magna del Santo Entierro del Viernes Santo desde un lugar privilegiado, los balcones del Palacio de los Gobernadores. Junto a ellos presenciaron la procesión distintos miembros de la Corporación Municipal. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, saludó personalmente a los mayores junto a la concejal delegada de Bienestar Social y Participación Ciudadana Ana María Rojas, ya que ambos departamentos se encargaron de gestionar las invitaciones entre las personas del municipio. Que lo solicitaron. También saludaron a los ancianos las tenientes de alcalde Dolores Marchena y Mercedes Sánchez. También la barriada de Guadiaro ha vivido durante este pasado Viernes Santo la procesión del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de los Dolores. Tras salir de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, la procesión recorrió las calles Francisco Amado, La Ribera, Tránsito, Posada, Carretera Nueva, Almenara, Carretera Francisco Amado e Iglesia. Autoridades municipales participaron en la entrega de premios del séptimo concurso Exposición de, de Tronos en Miniatura, realizados por alumnos de primaria de los distintos colegios del municipio, con la organización de la Venerable Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, y con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura. El hermano mayor de la cofradía, José Antonio Quirós, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y los tenientes de alcalde Dolores Marchena, José Antonio Rojas y Mercedes Sánchez, entregaron a los 80 concursantes los diplomas acreditativos y también participaron en la entrega de premios a los tres primeros clasificados, Ana Castro, Curro Díaz y Claudia Núñez. Los tronitos se han realizado en los dos últimos meses por alumnos de entre 10 y 12 años de todo el municipio y el objetivo del concurso ha sido inculcar entre los pequeños el amor al mundo cofrade pudieron disfrutarse desde el lunes santo hasta el miércoles santo en el palacio de los gobernadores en cuyo salón de sesiones se procedió a la entrega de premios y diplomas en el perfil de multimedia de Facebook se encuentran colgadas fotos y vídeos de cada uno de los tronitos que participaron en este concurso. Como es habitual en la compañía, en ningún momento interviene como jurado en la entrega de premios. En esta ocasión, el jurado para la elección de los mismos ha sido personal de la Delegación de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, a los que le damos las gracias por su colaboración. Una vez reunido el jurado, el pasado día 16 de abril ha, ha aportado la entrega de los siguientes premios: tercer premio, dotado con material educativo para el trono número 30, realizado por Claudia Núñez, Núñez Torres de Valle. para el plano número 8 realizado por Ana Castro. Y a todos los participantes, pues el que sigáis participando, hasta un número de 71 toros que he visto, que se han sumado los colegios del municipio, y por tanto cada vez el nivel es más alto, cada vez se exige mayor calidad para alcanzar esos premios y que sigamos participando. Yo creo que el deseo de todos es participar y honrar así la Semana Mayor del pueblo de San Roque. Muchas gracias. La procesión de nuestro Padre Jesús resucitado a cargo de la Asociación Parroquial del mismo nombre no, podía no pudo salir el Domingo de Resurrección de la Parroquia Santa María la Coronada debido al mal tiempo. Como ha ocurrido otros años, se llevó a cabo un breve acto dentro del templo al que asistieron el alcalde Juan Carlos Rizbois, otros miembros de la corporación y numerosos fieles. Hay que recordar que este paso solo ha procesionado una vez en 2012, ya que se fundó en 2011 y ese año y el pasado 2013 tuvo que suspenderse debido a la lluvia, al igual que ayer. La salida procesional estaba prevista desde la parroquia Santa María la Coronada con el siguiente recorrido: parroquia, plaza de la iglesia San Felipe, Plaza Andalucía, Terrero Monasterio, General Lazi, los Reyes, Almoraima, San Felipe, Plaza de la Iglesia y vuelta a la parroquia. Un importante número de sanroqueños se desplazaron este jueves santo a la catedral de Cádiz para asistir al sepelio del padre Rafael Caldelas, quien falleció el día anterior en la capital gaditana a los 98 años. Entre los presentes se encontraban miembros de la corporación municipal encabezados por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois. La misa fue presidida por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Y entre los sacerdotes co coficiantes se encontraba el párroco de Santa María Coronada, Juan Pedro Varo. Al finalizar la misa, tanto el alcalde como José Antonio Cabrera, José Antonio Ledesma y Mercedes Sánchez coincidieron en subrayar la importancia de Caldelas para San Roque durante la segunda mitad del siglo XX, cuando no solo fue el cura de la parroquia, sino un dinamizador cultural y social, así como un referente solidario. Señalaron que San Roque no solo pierde a un hijo adoptivo, sino a una de las grandes figuras de su historia reciente. Bueno, yo creo que hoy es un día triste para la población de San Roque y para toda la gente que de una manera u otra hemos conocido tan de cerca y durante tantos años al Reverendo Padre Rafael Caldelas, ¿no? No podía ser de otra manera que estamos en Cádiz, que estamos aquí en la catedral, pues para despedirle, para decirle adiós en nombre de nuestra ciudad y de nuestros convecinos, de nuestros amigos, de ese cariño tan especial que él ha tenido por los sanroqueños, 50 años de servicio a la localidad y bueno, pues con una tarea y con una labor absolutamente impecable durante todo ese tiempo, ¿no? Cronista oficial de la ciudad, medalla de oro de San Roque y bueno, creo que el espíritu de los sanroqueños hoy está efectivamente también en esta ciudad de Cádiz despidiendo y diciéndole adiós a una persona como digo entrañable, cariñosa ...que bueno, que nos ha unido tanto a los sanroqueños y por el que vamos a rezar, los que somos creyentes, para que lógicamente eh, nos esté esperando. Sea mucho tiempo, pero nos espere y nos pueda abrir las puertas para algún día estar todos juntos. Hemos venido como miembro de la corporación y del Grupo Popular a acompañar a la familia del difunto padre Caldela, que ha sido una institución en San Roque y que creo que se merece este merecido homenaje póstumo. ...que en este momento le dan muchos eh, ciudadanos de San Roque que han venido a, a estar en, en este funeral y los representantes de la corporación municipal... ...que evidentemente eh, nos hemos adherido a, a esta celebración. El padre Cardela ha sido un hito para muchas generaciones en San Roque. Eh, yo ya le conocí en su etapa ya de mayor, digamos. Y bueno, ha estado a punto de llegar a los 100 años. Por eso es el, el decano de, toda, de, de todos los sacerdotes de la provincia de Cádiz y creo que merecidamente va a ser nombrado canónigo en el día de hoy por el señor Obispo. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, destacó el hecho de que muchos sanroqueños quisieran estar presentes en el sepelio del padre Caldelas, una persona muy querida por todos y que realizó una importante labor social, sobre todo en pro de los más desfavorecidos. Bien, pues acompañando a muchos sanroqueños que han querido venir a sepelio a la despedida del padre Rafael Caldera, con más de 40 años de servicio en el. ...pueblo de San Roque, una persona muy querida, respetada... ...que además realizó también un importante trabajo social, solidario... ...con las personas más humildes, más las familias más necesitadas de nuestro municipio... ...y creo que quedará para la posteridad... ...pues todos esos argumentos para que el Pleno de San Roque... ...le ofreciese esa medalla de oro de la ciudad. ...esa consideración de hijo adoptivo... ...y también pues habrá que resaltar y pasará muchos años... ...donde obtenga mucho valor... ...esos trabajos de investigación que realizó también de la relación de San Roque... ...y Gibraltar... ...por tanto creo que es justo el que hoy pues parte de la Corporación de San Roque... ...acompañe al padre Caldela... ...en su último adiós... Gran parte de los asistentes a la misa en Cádiz acudió en un autobús fletado para la ocasión. La Eucaristía se convirtió, pues, en el último homenaje de San Roque al párroco, escritor, cronista oficial, hijo adoptivo de la ciudad y medalla de oro del ayuntamiento. Al conocerse su fallecimiento, el ayuntamiento de San Roque decretó tres días de luto oficial con banderas que ondearon a media hasta en señal de duelo por el que fue párroco de la iglesia Santa María la Coronada entre los años 1948 y 1990. Cuando se jubiló, cancelándose los actos festivos y lúdicos municipales. El padre Caldelas recibió la medalla de oro del ayuntamiento en 2001 y era hijo adoptivo desde 1971. En ambos casos, el pleno del ayuntamiento, reunido con motivo de la celebración del Día de la Ciudad, le otorgó dichas distinciones. Rafael Caldelas falleció en la residencia del Hospital San Juan de Dios de Cádiz a escasos 15 días de cumplir los 99 años de edad. Era el decano de los sacerdotes diocesanos. Con 75 años de sacerdocio. A la ciudad llegó en 1948 y asumió las labores de párroco de Santa María la Coronada hasta su jubilación en 1990. Realizó una importante labor social, destacando entre sus obras la Cooperativa Artesanal de La Palma, el Comedor Infantil, la Casa Diocesana Cristo Rey, Escuela en la Sierra del Arca, Escuela Parroquial, Emisora Radio Campaña de Navidad y como investigador público en 1976 el libro en la parroquia de Gibraltar en San Roque. Momento ahora de conocer qué ha sucedido en cuanto al deporte en nuestro municipio de San Roque. Base Waiters Sapphire se ha proclamado campeón de la 35 edición del Memorial José Ignacio Domecq tras vencer en la final a Billingber eh, por 12 a 9. La lluvia que cayó en Soto Grande durante prácticamente todo el día ofreció una tregua para que se disputase la gran final de uno de los torneos más prestigiosos del Santa María Polo Club, a su vez el más importante de la temporada de primavera. Los equipos de Basewater Safir y Billing Bear disputaron un gran partido de polo en una cancha 3 de los Pinos en unas condiciones más que favorables, acercándose un buen número de público para seguir de cerca la final de este domingo. La formación que integran Pablo Mora, Tomás y Pedro Fernández Llorente y Lorenz Isola ratificó en la final el buen rendimiento que mostró a lo largo de todo el torneo. Basewater Safir terminó invicto el Memorial Domecq y con una dupla, Tomás y Pedro Fernández Llorente, jugando a gran nivel y asistiendo en gran Forma los patrones Pablo Mora y Lorenz Isola que aportaron y mucho en el juego ofensivo del equipo. El próximo fin de semana se pondrá en juego el segundo torneo de la temporada de primavera que organiza Santa María Polo Club en la sede de Los Pinos, el Memorial Conde de Guaquí, también para equipos de hasta 12 goles de handicap. Por otra parte, los Dragones se proclamó vencedor del torneo de primavera de bajo handicap que se puso en juego de forma simultánea al Memorial Domec. Los Dragones derrotó en la final a Shaquip Polo por cinco 4 en Cháquer suplementario con gol de Diego Gallego, la figura del equipo vencedor que también tuvo en su formación a Kylian Hughes, Andrew Nolte y Carlos Piñal. Álvaro Quirós ha terminado decimotercero en el abierto de Malasia de golf en una última jornada de remontada, aunque abrupta para el sanroqueño. El título lo ha conseguido el británico Lee Westwood. Álvaro Quirós ha pasado por el Abierto de Malasia, prueba del circuito europeo de golf con la decimotercera plaza con menos siete, después de una última jornada que fue una auténtica montaña rusa para el sanroqueño. El inglés Lee Westwood acabó en Kuala Lumpur con dos años de sequía de títulos. Quiros tuvo en la última jornada el mejor día de este torneo al entregar una tarjeta con 68 impactos. En el tercero hoyo, un par 5 hizo un eagle al embocar en tres golpes, sin embargo en el loyo 13 firmó un doble bogey. Los siete birdies frente a los tres bogeys lo auparon hasta el puesto 13. El mejor español fue Pablo Larrazábal con 67 golpes en el último recorrido ascendiendo hasta el octavo puesto. El campeón Lee Westwood no pasó ningún apuro ya que rápidamente amplió su ventaja a cuatro golpes antes de que la amenaza de rayos de una tormenta eléctrica paralizara la competición durante cuatro horas. En la reanudación siguió ampliando su dominio ya que sus perseguidores se hundieron y reeditó su victoria de 1997 en este torneo, que es la decimotercera que consigue en el continente asiático. Y finalizamos con el tiempo meteorológico previsto para este próximo martes. Será de lluvia matinal que dejará paso a cielos con claros y nubes. Temperaturas estarán comprendidas entre los 15 y los 19 grados y soplará el poniente moderado. La probabilidad de precipitaciones comienza a descender acusadamente a lo largo del día. Les dejamos ahora con los titulares correspondientes a esta jornada del lunes 21 de abril. El Ayuntamiento adjudica el servicio de recogida de animales abandonados. Se presenta el tercer cadalso en Concert que se podrá disfrutar el próximo jueves. Canal San Roque, Radiotelevisión Municipal, arrasa en Semana Santa con máximos históricos en datos de visitas y horas de emisión. Fallada la decimoséptima edición del certamen de relatos cortos Letras del Sur. La procesión magna del Viernes Santo llena de fervor y público las calles de San Roque. Guadiaro también vivió el viernes su procesión del santo entierro.